Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Ley Martín, voy con el tercer y último informe sobre el tema del de aseo en el órgano sexual masculino y en el femenino el aseo minucioso, cuidadoso, responsable, porque aun cuando parezca increíble hay personas que no lo hacen, no lo hacen. Entonces, eh, he compartido un informe con base en entrevistas a científicos que hizo la BBC de Londres, donde se dan unas recomendaciones que son muy importantes. El doctor Briet, uno de los entrevistados, dice que, aunque existen cremas hidratantes o reparadoras para combatir la irritación o los picores en la zona íntima femenina, lo que se debe evitar son esas tendencias inútiles de perfumar tus partes con desodorantes, colonias o jabones con olores que favorecen la irritación de la piel. Óigame, eso que ofrecen por todas partes. ¿Mm? este científico llama a eso tendencias inútiles de perforar de perfumar tus partes íntimas ¿Mm? dice que eso es inútil que eso para qué que eso no sirve para nada y que en cambio de servir lo que hace es afectar no ayuda, perjudica y a qué se refiere el científico el doctor Briet a los desodorantes colonias y jabones con olores, esto lo que hace es favorecer la irritación de la piel y la hacen más vulnerable frente a posibles agresiones bacterianas. También desaconseja las duchas vaginales o el uso de toallas higiénicas perfumadas. Óigame, los propios médicos, sexólogos, científicos e investigadores dicen que eso que ofrecen que son toallas higiénicas perfumadas, no son buenas. Entonces, si no son buenas, si son inútiles y si son costosas, ¿para qué las usa? Agüita y jabón, agüita y jabón. ¿Mm? Agüita y jabón. La vagina normalmente se limpia por sí misma. Oiga lo que dicen los científicos. La vagina normalmente se limpia por sí misma. Las paredes producen su propio fluido que transporta las células muertas y otros microorganismos fuera del organismo, dicen los médicos entrevistados. Y se debe extremar el cuidado íntimo en los días de la menstruación. Oiga lo que dicen los científicos, que normalmente, hombre, por lo menos hay que lavar la zona íntima tanto en hombres como en mujeres una vez al día, mínimo. Pero ellos dicen que se deben extremar los cuidados en los días de la menstruación. Hombres y mujeres. Un consejo de los sexólogos, tanto para hombres como para mujeres, es que orinen antes y después de las relaciones sexuales. ¿Mm? Yo esta recomendación creo que la había escuchado alguna vez, pero a mí ya se me había olvidado. ¿Mm? Entonces los científicos dicen que uno debería orinar antes y después de la relación sexual. ¿Mm? Pero después es inmediatamente después o 15 minutos, no, no es después de que usted se duerma. Se despierta por allá a las dos horas, se duerme después del acto, se despierta a las dos horas y ahí sí va a orinar. No, los científicos dicen que eso es antes de 15 minutos después del acto. Un consejo de los sexólogos, tanto para hombres como para mujeres, es que orinen antes y después de las relaciones sexuales. Orinar después de tus relaciones sexuales es de las mejores medidas para evitar contraer infecciones indeseadas, ya sea en forma de microbio, bacteria o secreción, dice el doctor Martínez. ¿Mm? Vean que orinar es una cosa que previene infecciones sola. Infecciones indeseadas, dice la información. <laughs> sí, bueno, pues tienen que ser indeseadas porque quién va a desear que le peguen una infección, ¿ah? ¿Mm? Nadie va a desear eso. ¿Mm? Ir al baño al terminar tus relaciones sexuales ayuda a expulsar todo lo que haya surgido, así se depura y se evita que llegue a órganos sensibles como la vejiga. Claro. ¿Mm? Oiga, ir al baño al terminar tus relaciones sexuales ayuda a expulsar, a lanzar, a sacar todo lo que haya surgido, lo que haya aparecido en el acto. Y así se depura y se evita que llegue a órganos sensibles como la vejiga. Esto lo explican los médicos. Y orinar antes es de vital importancia, principalmente para tener relaciones satisfactorias y no tener sensaciones incómodas. Sí, yo sí creo que definitivamente, hola. ¿Eh? Uno, eh, uno con una orinada y, y teniendo una relación sexual, no, no, no. No, claro. Eso hay que hacerlo antes, ¿no? ¿Mm? Pero dicen que es tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Interesantes estas enseñanzas de los médicos, los especialistas, ¿no? El doctor Briet. Añade que esa práctica es un buen preventivo de algunas infecciones del tracto urinario, pero no de todas. Óigame lo que dice el doctor Briet, ese tema de orinar dice que esta práctica es un buen preventivo de algunas infecciones del tracto urinario, pero no de todas. Previene algunas, pero no todas. Bueno, más vale algo, ¿no? Más vale que haga algo, ¿no? El sexólogo recomienda orinar inmediatamente después de mantener relaciones sexuales para protegernos de enfermedades y reducir las posibilidades de contraer una infección. Entonces él dice que inmediatamente después, pero hay otros científicos que dicen que dentro de los 15 minutos posteriores, ¿no? ¿Mm? Así es de que hágalo antes de que se duerma, hola. ¿Ah? antes de que se duerma, hágalo. De hecho, se ha demostrado que no hacerlo es una de las causas más comunes de las infecciones en las vías urinarias, agrega el médico. Según el experto, las mujeres son más propensas a padecer este tipo de infecciones y deben acostumbrarse a orinar antes de que transcurran 15 minutos desde la penetración. Uh -huh. Una investigación que publicó The Journal of Family Practice en el 2002 dice que las mujeres sanas que orinan en los 15 minutos posteriores a la relación sexual pueden ser ligeramente menos propensas a desarrollar una infección del tracto urinario que aquellas que no lo hacen. ¿Mm? Entonces, dice esta publicación The Journal of Family Practice. Que las mujeres sanas que orinan en los 15 minutos posteriores a la relación sexual pueden ser ligeramente menos propensas a desarrollar una infección del tracto urinario que aquellas que no lo hacen. Aunque aparentemente no hay una razón médica para ir directo a la ducha o el bidet después del sexo, sigue resultando saludable tener en mente un protocolo posterior a las relaciones sexuales, concluye el doctor Briet. Y una cosa que yo creo que es la más importante en este tema del cuidado ola es evitar la promiscuidad, ¿no? Sí, yo creo que una persona, un tipo, no puede estar por allá por la calle, quién sabe en qué ola, y, y después llegue a su propia casa a tener una relación sexual con su mujer. ¿Mm? Y puede ocurrir también al contrario. Entonces, sí, no, eso es. Ese tema de la higiene es importantísima. Principales recomendaciones. Principales recomendaciones. El aseo diario de los genitales con agua. Con jabón y agua, pero jabón normal, no jabón perfumado. ¿Eh? Entonces, el aseo diario de los genitales con agua. Otra recomendación. La limpieza de las manos, la boca y los dientes. Una persona. Cuando llegue a la casa de la calle, lo primero que tiene que hacer es bañarse las manos, sola. Es que por la calle se encuentra de todo. En esas varillas de los transmilenios o de los metros, bueno, en el único sitio donde hay metros en Medellín, el de aquí llega, llevan 60 años anunciándolo. Pero parece que ahora sí ya va a llegar. ¿Mm? Espero alcanzar a subirme en uno de los vagones. Entonces la limpieza de las manos, la boca y los dientes es fundamental. De las manos, cada vez que usted llegue a su casa debería bañarse las manos. ¿Mm? Importantísimo. Usar ropa interior limpia y hacer posible que no sea de telas sintéticas. ¿Mm? Entonces es bueno utilizar ropa interior limpia. Eso, eso no solo es bueno, sino eso es obligatorio. Como dice el doctor Carlos Selim, el de claro, el mexicano, es mandatorio, es mandatorio, o sea, definitivamente eso hay que hacerlo. Use ropa interior limpia, ¿no? ¿Mm? Yo conocí a una persona que decía que él, la forma de utilizar ropa interior limpia es que la usaba un día los calzoncillos y al otro día los volteaba al revés y se los volvía a poner. No, qué horror. ¿Mm? Consultar al médico y realizar los exámenes de rutina una vez al año. Esta es otra recomendación. Consultar al médico y realizar los exámenes de rutina una vez al año. Autoexplorarse mediante la observación directa y la palpación para identificar si hay cambios en la forma, la coloración, las secreciones, tamaño y o textura. Entonces, sí, estarse mirando, ¿no? Estarse mirando tanto hombres como mujeres. Otra recomendación, uso de preservativo durante la relación sexual. Sí, porque es que no solo se previene una infección, sino se previene un embarazo no deseado, ¿no? Si se opta, oiga lo que dicen los científicos. Esta es una información de científicos. Esto lo publica la BBC de Londres, la British Broadcasting Corporation, uno de los medios de comunicación más serios del mundo en el que tuve el honor de trabajar durante varios meses, en el Latin American Service en Londres, en Bush House. ¿Mm? Entonces vea lo que dicen los científicos. Si se opta por el sexo anal, se debería, se debería evitar introducir el pene en el ano y posteriormente en la vagina, pues esto favorece el desarrollo de infecciones. Otra recomendación, rasurar todo el vello público no es recomendable. Oiga, rasurar todo el vello público no es recomendable, pues el vello suele ser una protección para los genitales. Lo mejor es recortarlo, pero no eliminarlo por completo. Si lo quiere recortar, recórtelo, pero no se lo afeite del todo. ¿Mm? Mire, si el ser humano. Tanto los hombres como las mujeres nacieron con el vello. ¿Para qué quitárselo? ¿Para qué quitárselo? Nació, uno nació con el vello por algo. Un día leía yo por ahí una publicación sobre el tema de las cejas. Ahora, ¿y para qué sirven las cejas? Y vea que si uno no tuviera cejas cuando sube en la frente y le bajara el sudor, pues el sudor le caería en los ojos. El ser humano es perfecto, ¿no? Es una máquina perfecta. Una de las entrevistadas para esta información fue la doctora Támara Martínez Farinós, es una psicóloga y sexóloga del Instituto Espil de España. Bueno, yo, como siempre, ¿no? lo único que aspiro es crear conciencia y que estas informaciones les sirvan a los oyentes, ¿no? Porque aquí de lo que se trata no solo es de acompañarlos, sino de dejarles enseñanza. Que los oyentes digan, oiga, eh, escuchamos un programa que nos informa, que nos ilustra, que nos acompaña, que nos distrae, pero ¿cómo les parece que además nos enseña? Y esa es la filosofía que nos ha inspirado nuestro director, el maestro Ley Martín. Continúan personas suscribiéndose a mi canal de YouTube. Destaco a Vanessa Campos, ella está en España. Un abrazo Vanessa, José Leonardo Vega Acero. Garay Full, hay uno que firma Garay Full, Humberto Victoria, y también Joel Patiño, y de verdad que me dio mucha risa uno que se suscribió, y me escribió una leyenda, y me escribió un, un mensaje, ¿no?, profesor, yo a usted lo admiro muchísimo, como me gustaría que usted fuera mi abuelito, al comienzo me ofendí, pero después me dio fue risa, porque como, dice que, que yo fuera el abuelito, ¿Mm? Al menos que sea el papá, volante antes no me dijo que sea mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Ja, me debe estar escuchando, ja, qué horror. Ay, 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 se descuida uno y hm, le dicen unas cosas, Virgen Santísima, ampárame y favoreceme. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o lo escribimos completo. A quien desee mis libros en papel consigue 17 en Amazon. Y a quien quiera participar en mi seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto que voy a tener. Presencial, dos días en Bogotá. Se comunica conmigo y le digo que hay que hacer mi correo electrónico. Conferencista, Germán Díaz, hotmail.com. WhatsApp, 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó. Gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.